Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Divine Lady MX y empecemos con el video de hoy. Hoy te invito a que te suscribas al canal de Zona Informática. En este canal encontrarás videotutoriales súper eficientes. Como puedes ver, tiene una gran variedad de tutoriales que te ayudarán a resolver problemas informáticos, tips escolares, índices en Word, ondas aesthetic, crear tu propio código QR. Tiene una gran variedad de videos que te ayudarán muchísimo. Recuerda dejar un comentario bonito y mencionar que vas del canal de Divine Lady MX. Hoy te enseñaré a hacer una infografía desde tu teléfono. Lo primero que vamos a hacer será irnos a nuestra tienda en la Play Store o en nuestra App Store y vamos a buscar la aplicación Canva. Como puedes ver, esta es una aplicación para PC, también la podemos descargar para nuestro móvil. Se descargará y esa será la página principal. Nos vamos a registrar con nuestro correo electrónico o con nuestro Facebook y esta es la página principal. Como puedes ver, tiene plantillas para hacer todo tipo de diseños, además de que sus diseños están súper, súper bonitos. Animaciones, presentaciones, fondos de pantalla, invitaciones, logos, posts, portadas, historias, mapas mentales, tarjetas, etc. Vamos a utilizar una plantilla de las que ya están predeterminadas. Como puedes ver, tiene gran variedad de plantillas y la mayoría son gratuitas. Vamos a elegir una plantilla gratuita. Voy a utilizar esta y solamente vamos a ir modificando los cuadritos de texto. Por ejemplo, yo voy a hablar del cambio climático. Voy a colocar mi título en este apartado. Lo puedo hacer más grande, más pequeño, puedo cambiar el tipo de letra, el color, el espaciado. Puedo ajustarla, centrarla. Y aquí se abren las fuentes que podemos utilizar. Recuerda que las fuentes que tienen una coronita son premium y tenemos que pagar o utilizar una cuenta escolar para poderlas utilizar. Si elegimos una fuente con la coronita nos va a aparecer ese diálogo, así que estaré utilizando una fuente gratuita. En este apartado podemos cambiar el color y en este apartado podemos colocar un código de color. Ahora, si nos vamos a este apartado podemos agregarle un estilo, por ejemplo con relleno, flotante, desalineado, con eco, con distorsión o en efecto neón. En este caso voy a estar utilizando un efecto de sombra y así se ve sin ninguno. Ahora voy a buscar mi información en nuestro navegador y la vamos a copiar. Y como puedes ver solo voy a modificar la información del texto copiando y pegando la información que ya obtuve del navegador. Y así lo voy a hacer con todos los cuadritos que contiene nuestra plantilla. Recuerda que una infografía no lleva tanta información, es por ello que estoy solamente recortando y sintetizando la información. Es súper fácil, solamente modificamos la información con la que ya cuenta nuestra plantilla y se verá de la siguiente manera. Quitamos o agregamos elementos, por ejemplo, esta es una sola plantilla, pero si yo necesito una plantilla más, solamente le daré clic en el más y daré clic en plantillas. Doy clic en la plantilla que estoy utilizando y lo voy a colocar como nueva página. Y ahora sí nos aparecen dos páginas, la primera que ya tiene nuestra información y la segunda que es un auxiliar. En este apartado solamente voy a agregar información extra para poderte mostrar su uso. Podemos eliminar esos cuadritos que ya no vamos a utilizar, solamente seleccionamos y damos clic en eliminar elemento.
Si queremos eliminar los dos cuadritos juntos, damos clic en el cuadrito y elegimos la opción borrar grupo. De esta manera se borrará todo. Podemos hacer más grandes nuestros iconos, podemos agregar más texto, podemos agregar más imágenes. La podemos mover. Es súper fácil y súper dinámico hacerlo desde nuestro teléfono. Ahora te voy a enseñar a agregar texto, damos clic en más y seleccionamos la opción de texto. En este apartado podemos pegar información que ya obtuvimos de internet o escribirla. Nos vamos a elementos y aquí podemos encontrar nubecitas, flores, imágenes, lo que se te ocurra está aquí. Y la opción súper padre es que puedes cambiarle el color. Ahora, si tú deseas agregar tus propias imágenes, yo las estoy buscando en el navegador y nos vamos a remove.bg. En este apartado vamos a quitarle el fondo a nuestra imagen, la vamos a descargar y la vamos a guardar en nuestro teléfono. Ya que tengamos descargada nuestra imagen, nos vamos a Canva y vamos a darle clic en archivos subidos. En este apartado vamos a subir nuestros propios archivos, elegimos la fototeca y lo subimos. Y así se ve una imagen descargada desde Google sin tener que pagar por quitarles el fondo. Aquí podemos encontrar washi tapes, que es lo que voy a utilizar en este momento. Todo lo que estoy utilizando es de manera gratuita y como puedes ver no necesitamos pagar para que se vea súper bonita. Con los elementos gratuitos lo podemos hacer y se verá increíble. Agregaré un elemento más y agregar esta florecita. Al igual que el anterior, podemos cambiarle el color para que se vea mucho más bonito. Agregamos nuestros nombres y lo mejor es que le podemos dar una animación a nuestro texto. Por ejemplo, podemos utilizar las opciones gratuitas que igual dan un aspecto súper bonito a nuestra infografía. Por ejemplo, fundir, aparecer, bloque. Ahora ya le damos solamente play y se verá de la siguiente manera. Como puedes ver, tiene movimiento. Esto en el caso de que lo queramos compartir vía video. Le damos clic en la flechita hacia arriba y podemos compartirlo como imagen, como enlace, presentarlo por nuestras redes sociales o copiarlo a nuestro portapapeles. Si le damos clic en compartir enlace, nos va a compartir este enlace que podemos copiar y pegar. Si lo queremos compartir como video, solamente damos clic en descargar. Lo podemos descargar como imagen o en formato PDF. Lo voy a descargar como imagen y como PDF para que tú veas cómo se ve. Aquí está preparando nuestro diseño. Le voy a cambiar el nombre para identificarlo en mi dispositivo y así se ve como imagen. Y así se ve como en formato PDF. Y listo, de esta manera podemos realizar nuestra infografía desde nuestro teléfono. Si te gustó este video no olvides hacerme un comentario bonito. Los saluditos del día de hoy son para Mayara Yaritza y para Victoria Espargo. Gracias por sus comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensajito cada que yo suba un nuevo video. Sígueme también en Facebook, me encuentras como DiviniLadyMX. Recuerda seguirme en Instagram, me encuentras como Estudio DiviniLadyMX. Nos vemos en el próximo video. Bye.